todos los libros de youtubers están destinados a ser un fracaso total. Hola, soy Ángela y estás viendo Arkids Books. Hola mi gente linda lectora y no lectora de YouTube, espero que se encuentren muy muy bien en el día de hoy. Yo estoy súper contenta porque al fin puedo subir video y pues como lo prometido es deuda, les había comentado que iba a hacer una video reacción del libro Luna de Platón de Dross. Lo acabo de destapar ahorita y lo compartí con ustedes. Si me siguen en Instagram lo pudieron haber observado. ¿Cómo se puede ser tan torpe para abrir un libro? Y además en Twitter también estuve comentando en el transcurso de esta semana que como el libro nuevo de Dross, Valle de la Calma, aún no se encuentra disponible en mi ciudad, pues iba a comenzar con este que todavía se lo estaba debiendo. Así que comencemos con esto que es reaccionando a la lectura de Luna de Plutón de Dross. Esto huele delicioso, huele a nuevo y vamos a echarle un vistazo a ver qué tal lo hace Dross. ¿Estarán los youtubers condenados al fracaso intelectual en sus obras artísticas, sobre todo en libros? En primer lugar, les quiero comentar que este libro como tal no es que me llame mucho la atención. Lo compré porque tenía muy buenas críticas, que estaba siendo un éxito de ventas. En todas las librerías de Argentina, China, Silent Hill, Ciudad Gótica, el Vaticano, Colombia, el Imperio Romano, Chernóbil, Vice City, Guatemala. Yo dije, por algo debe ser, vamos a ver si en realidad esto tiene algo que ver con el talento del autor o simplemente es porque es una persona famosa y como escribió un libro, y últimamente cualquier famoso que escribe un libro pues es declarado un escritor eminente, bestseller, etc. No se tomen eso tan a pecho porque es algo muy subjetivo, si bien pretendo hacerlo objetivo porque no tengo absolutamente nada personal en contra de ninguno de los autores de los que hablo aquí. Si me caen bien, si me caen mal, si me gusta su trabajo como youtubers o como personas. Eso es algo totalmente irrelevante en este pequeño espacio que he creado para ustedes aquí en YouTube. Sin más preámbulos, vamos a hablar ya directamente de lo que viene siendo la trama. Y al parecer este es un libro de ciencia ficción. Pues sí, si ya no se había notado suficiente aquí. Es una portada que me llama mucho la atención. De hecho, creo que la tinta de Dallas le gana por muchísimo a este libro en portada y en edición, porque miren que también tiene estos dibujitos aquí. Estas ilustraciones, si bien son muy bonitas, el estilo lo prefiero mucho de la tinta, o sea, creo yo que es un poquito más elaborado, al igual que esta parte de acá. Y no soy fan exactamente de que los youtubers se pongan en la carátula, o sea, a menos, obviamente, que quieran meterse como personajes, que eso habla un poco de su ego. En fin, supuestamente es un libro sobre una aventura que tiene que ver con una guerra galáctica. Al parecer, la protagonista es una mujer, o por lo menos eso es lo que da a entender la sinopsis. Bueno, mi gente, esto es muy emocionante y vamos a comenzar aquí en el índice por el primer capítulo, obviamente, llamado El Parque de Diversiones. El parque de diversiones Jumbo Jumbo era el más grande de todo el planeta Plutón, porque de todo tenía un poco. Anfiteatros, parques, acuarios, montañas rusas, pistas de patinaje, tiendas, salas recreativas, centros de comida, un planetario y un circo. Jumbo Jumbo se había convertido en uno de los centros turísticos más fructíferos e interesantes de los pocos que poseía Plutón. Incluso desde el espacio podía verse la telaraña de luces del parque sobre la superficie del planeta. Ya de entrada les digo a las personitas que comentaban en la videoreacción del libro de Dallas que Dallas estaba haciendo bien porque usaba palabras muy básicas y que hubiera estado mal usar vocabulario un poco más profesional para realizar las descripciones, porque el libro va destinado para niños. Este libro no es que sea para señores estirados, este libro también es para gente joven, pero pues nos podemos dar cuenta de que no necesita vocabulario demasiado exclusivo para hacernos sentir cómodos con la forma de narrar del autor. Como nunca amanecía, ni mucho menos era de día, Plutón estaba siempre destinado a la noche, lo que le daba una suerte de aspecto carnavalesco y muy de noche de brujas. Nadie se quejaba. El lugar estaba abierto las 24 horas. 18, a decir verdad, que es lo que dura un día en Plutón. Así lloviese o relampaguease o cayese una lluvia de meteoritos, a cualquier hora se podía entrar, y para el personal que operaba las atracciones eso nunca era un problema, pues todo estaba controlado mayormente por robots y por indocumentados ilegales de Saturno que eran capaces de trabajar hasta el borde de la muerte por un sueldo miserablísimo, con tal de que no los lleváramos de vuelta a las recalcitrantes y poco conocidas minas del Olympus Mons.
Nótese que el autor está intentando crear una atmósfera para que nos pongamos en contexto sin necesidad de sobresaturar el preludio de esta narración con extensas y extenuantes descripciones. Simplemente está diciendo detalles que son muy básicos para que nos pongamos en contexto, porque hasta ahora la descripción es aceptable. Hay que tener en cuenta que el autor está intentando transportarnos a un universo distinto. Está describiéndonos todo un planeta. Y si bien esto me resulta en algún momento un poquito tedioso, lo que intenta hacer él obviamente es describirnos desde cero cómo funciona en su imaginación el planeta Plutón. Una cosa que no me suele gustar de los libros de ciencia ficción o de libros que describen universos enteros es que hay muchísima descripción y en cierto momento eso se puede tornar estresante. Más allá, cerca de la galería AB, Artistas Vagabundos, en la Plaza Mayor, se hallaba un carrito que vendía algodones de azúcar. La larga fila de chiquillos esperaba su turno para recibir el delicioso dulce. Y es aquí donde nuestra historia comienza. Creo que es bastante aceptable haber logrado que en esta pequeña descripción nos hiciéramos una imagen muy muy familiar de un planeta, si bien faltan muchas cositas que espero ir descubriendo a lo largo de la lectura. Eso es algo que obviamente le dará éxito porque impulsa a la gente a seguir leyendo y a quererse meter más en esa atmósfera de la que él nos está dando este pequeño abrebocas. La chica que tendía el puesto, bajita, verde y cabezona, de orejas largas y puntiagudas, llevaba un gorrito blanco sobre el cráneo. Sus lindos ojos azules, maquillados con varias tonalidades violeta, estaban fijos hacia dentro del hueco de la máquina, donde introducía el brazo, sosteniendo la barquilla, obrando formas y figuras con el algodón, que eran todas una obra de arte. Un par de retumbos arruinaron uno que empezaba a obtener la forma de la cabeza de un unicornio. Levantó la mirada y abrió los ojos como platos, mientras sus pupilas se hacían cada vez más diminutas. Bueno, hasta aquí nos podemos dar cuenta de que a Dross sí le gusta leer, por lo menos. Hasta ahora lo que más resaltaría de Dross no es en sí su forma de escribir porque está siendo muy normal, pero sí su estilo, distendido, sin ser mediocre obviamente, porque es muy distinto narrar un libro de una forma que sea fácil de entender a un libro de una forma que ni siquiera te importó lo que estabas poniendo. Una mano dejó un par de monedas sobre el mostrador. Un algodón, por favor. El gorrito se deslizó por su redonda cabeza y cayó al suelo. Y como si no se hubiese dado cuenta, tomó otra barquilla y le preparó un cono de algodón de azúcar de color rosado a la señorita que acababa de pedírselo, sin dejar de mirarla, al punto de parecer casi descortés. Alargó la mano y se lo tendió. Sosteniendo delicadamente la barquilla entre sus dedos, la señorita, que lucía una linda falda verde de varias capas, unos zapatos de charol, unos calcetines blancos que le llegaban hasta las rodillas y unas trenzas en la cabeza, pasó de largo la plaza y siguió rumbo a una neblinosa calle de adoquines alumbrada por farolas de luz amarilla. Esta calle desembocaba mucho más allá. Era la cúspide hasta el punto que el otro extremo se perdería el más que estaba. Pronto se transformaba en un puente que surcaba el agua, y después de casi una hora acababa en una isla misteriosa casi escondida por un enorme cabo. Al final del túnel de adoquines estaba señalado por una valla que era como tres cristales de paredes estaban brindados, mostrando sus precios de barrio. Ese es un error muy general en los escritores novatos, y es que creen que tienen que detallarlo absolutamente todo. Pueden incurrir en dos errores que son muy opuestos. Uno, no dar suficientes detalles y contarlo todo demasiado seguido. Y dos, contarlo con detalles innecesarios para la escena que están describiendo. Y esta es una escena que es una apertura a lo que vamos a encontrar en este libro. Así que debe ir con descripciones muy precisas, algunas dejadas a la imaginación del lector, para plantar en él una semillita como de curiosidad de más adelante saber de qué va todo esto. Para acceder al circo, había que apartar unas enormes, pesadas y gruesas cortinas que caían desde la altura suficiente para vestir a un edificio pequeño. Y en la sala de espera había una gran tabla color crema que llevaba tildadas, en elegantes letras negras, las atracciones del día. La mujer albóndiga, el hombre más fuerte de Plutón, las hermanas con pezones en la lengua, los payasos suicidas, los acróbatas intrépidos, el hombre elástico, los animales acróbatas y el señor cara de culo. Siguió a través de la alfombra roja y, lentamente, se deslizó a través de las cortinas, apartándolas con el hombro sin mayor esfuerzo. El panorama dentro del circo no había podido ser más tétrico. Parecía un estadio de fútbol a oscuras. Cada pisada era un concierto de crujidos entre bolsitas plásticas y arpías de maíz. No había nada ni nadie, ni siquiera se escuchaban zumbidos de mosquitos. Yo pienso que para meter al lector en el universo que estamos creando, más allá de como espectador, sino más bien como si él lo estuviera viviendo, no hace falta extenderse en descripciones o en diálogos, más bien interacción del personaje del cual nos está hablando con los objetos de su entorno. El lugar estaba desordenado. Las enormes mantas tapaban todas y cada una de las grúas mecánicas y trapecios que bajo ella lucían como espectros descomunales y amenazantes. Pero aquella niña
o era muy valiente o sencillamente no le importaba, pues caminó más allá de las gradas hasta el centro del circo, el escenario. Aplastó una sonaja de payaso sin darse cuenta y, entre tropiezos aquí y allá, llegó hasta la zona de los bastidores, luego de cruzar una difícil encrucijada conformada por coches miniatura para payasos. Exactamente, de eso hablaba yo. El pasillo que se abría frente a ella era oscuro y largo, alumbrado por una hilera de lámparas cuyos focos parpadeaban irregularmente. ¿No creen que eso es un poquito diferente a decir, la tormenta era tan potente y era tan tarde que no había personas paseando? La oscuridad era prácticamente completa y las farolas que iluminaban aquella zona estaban parpadeando por las constantes subidas y bajadas de tensión. Chicos, es que ya puedo sentir, puedo oler en el ambiente a las personas que están viendo esto y dicen, ay, ¿cómo está de moda darle porquería a Dallas? Pues por eso dices que no te gusta su libro, pero pues también es un youtuber y mira que a él sí le está diciendo que está escribiendo mejor, ¿no? Y es porque a Dallas está de moda decirle que es un mal escritor y que es la peor persona, etcétera, etcétera, etcétera. Si este fuera un libro mediocre, mal narrado, con errores inaceptables de una persona que quiere hacerse llamar escritor, yo no tendría ningún reparo en decírselos a ustedes. De hecho, sería genial porque este video sería más cómico. Si lo que ustedes quieren es ver sangre correr por esta plataforma, pues no se diga más. Simplemente déjenme sus comentarios recomendándome libros de youtubers o de personas que se creen escritores. No sé por qué ahora está de moda que los youtubers sean escritores todos, sin excepción. Pues déjenme el nombre del libro y del autor en los comentarios y yo me encargaré del resto. A los lados se hallaban los retratos de quienes habían sido estrellas de antaño y, mientras mordía su cono de algodón de azúcar, observó con atención cada uno. Esto es justamente lo que les decía antes. Nos da unos detalles que a mí no es que me interesen mucho en este momento como lectora. Lo que yo quiero es que pase algo, porque él nos está haciendo una atmósfera en la que, al parecer, quiere ocurrir algo interesante. Y que no se ponga a describirnos lo de la napia velluda o del señor ojeada que va a pasar Dross, déjate de rodeos, ¡coño! La chica pensó en lo penoso que debía ser trabajar para un circo, ganarse la vida a expensas de que los demás se horroricen de uno y luego pasársela exhibiendo sus peculiaridades para el disfrute de otros. Pero reflexionó que, al fin y al cabo, a esas personas no les quedaba de otra para subsistir, por no decir que había que contar a esa parte del personal que estaba ahí porque realmente le gustaba su trabajo. Al fin y al cabo, el circo es el único lugar donde uno puede ser el más feo o el más extraño y ser famoso, admirado y respetado por ello. El paseo por el pasillo se le hizo muy corto, pero más allá había unas cortinas con algún otro lugar y la chica no se iba a quedar con las ganas de saber qué había por ahí. Así que, caminando lentamente con sus zapatos de charol, cruzó el umbral hasta el área donde estaban las jaulas de los animales. Me faltó algo en este capítulo. Habría sido mejor que pusiera un ingrediente de intriga, pero en términos generales quiero decir que me está pareciendo un libro interesante. Veo que hay bastante descripción, no es agotadora, pero a mi parecer hay cosas que se pueden omitir. Y veremos qué pasa en el siguiente capítulo de esta serie de Reaccionando al libro Luna de Plutón de Dross. Bueno, mi gente linda, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Por favor, no se olviden de comentarme qué opinan de este libro. Si a su parecer es un fail total porque lo escribí un youtuber y no sé por qué muchos de ustedes piensan que todos los libros de youtubers están destinados a ser un fracaso total, literariamente hablando. Igual díganme si les está gustando, si ya lo leyeron, pero no me lo spoilen, por favor. Si es la primera vez que me ven, pues los invito cordialmente a suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo subo un video a este canal. Mis redes sociales también se los dejaré en la cajita de descripción. Y recuerden que estaré haciendo esto mismo con el nuevo libro de Dross, Valle de la Calma, que ese sí estoy, que lo leo, pero lastimosamente, como les dije en Twitter y les avisé en Instagram, aún no llega a mi ciudad, así que tendré que esperar un poquitín para ello, pero pues mientras tanto tenemos un poco de diversión aún. Les mando un gran abrazo a todos ustedes, muchos besos y nos vemos en la próxima sesión, muy pronto, en la próxima sesión de Archetypes. Adiós.